fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
era quien me salvó. Para cantar esto y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti Jesús y la que me salvó, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, Dios dio libertad.
la que me salvó, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Última vez, yo te doy gloria, gloria. Gloria, gloria. Te doy gloria, yo te doy gloria. Gloria, y te doy gloria. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Señor, te damos gloria, Jesús. Te damos gloria. Libres en esta mañana para aplaudir más fuerte. Los cielos serán por ti, los mundos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre. Una vez más, los ciegos verán, los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Libre para correr, para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti, libre. Yo soy libre, yo soy libre, una vez más libre, libre para correr. ¿Cuántos pueden danzar? Libre para danzar, libre para vivir por ti, yo soy libre. ¿Cuántos son libres en esta mañana? ¿Sos libre por la cruz de Cristo? Amén. Dice la canción, libre para danzar. Estamos en presencia, la presencia de Dios. Estamos en su templo, estamos en su casa. Así que sos libre para saltar, sos libre para correr, sos libre para danzar. Sos libre para alabar delante de tus enemigos. Sos libre para danzar delante de cualquier enfermedad. Sos libre para cantar ante la tormenta, ante el gigante que se te presente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Amén. Libre para vivir por ti. Yo soy libre. Una vez más, libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir por ti.
yo soy libre. Yo soy libre. Es más, libre para correr. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Yo soy libre. Yo soy libre. La última vez. Libre para correr. Libre, yo soy libre. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Libre para vivir por ti. Yo soy libre. Grítalo fuerte, yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Somos libres, Señor, para danzar, para adorar. Alza tus brazos al cielo y dile, Señor, yo soy libre para adorarte. Soy libre para adorarte. Soy libre, Señor, en esta mañana. Te damos gloria, Señor. Lucha por nosotros, nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo, estás aquí y lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. A cantarlo bien fuerte, Dios. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y solo gritaré, gritaré. Si Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Solo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy. Y
Dios es por nosotros, vencer las tinieblas, tu reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, tu reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Si Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, en tu nombre Cristo, y yo lo gritaré, gritaré. Si Dios es por nosotros, vence las tinieblas. En tu nombre, Cristo. Alza tus brazos al cielo y decláralo con fe. Dios es por nosotros, Dios es por nosotros. No será movido, en tu nombre Cristo, y yo lo gritaré. Si Dios es por nosotros, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo. Una más, yo lo gritaré. Una vez más. Si Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y yo lo gritaré. Yo lo gritaré, que si Dios es por nosotros, vence las tinieblas. En tu nombre, Cristo. Y yo lo gritaré. Y Dios es por nosotros. No será movido, y cae el enemigo, y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, en tu nombre Cristo. Yo lo gritaré fuerte, la iglesia. Dios es por nosotros. Gracias, Señor, porque tú has venido a rescatarnos, Señor, a establecer tu reino, a liberarnos a todos nosotros de todo aquello que nos venía a destruir, del diablo mismo que quería destruir nuestras vidas, Señor. Tú has venido a establecer tu reino en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, Señor, porque tú nos amas, Señor. Nosotros somos el objeto de tu amor, Señor. Somos tus hijos y tus hijas. Tú nos mimas, Señor. Has deseado siempre poder abrazarnos, ayudarnos, mimarnos, Señor. Señor, estamos tan agradecidos con el amor que nos tienes. Nuestras vidas han cambiado, Señor, gracias a ti. Antes, Señor, todo iba para atrás, todo iba mal. Estábamos trabados, Señor. Y nuestra vida era un desastre, Señor.
y hacíamos cosas muy malas, Señor. Pero tú nos miraste con compasión. Tú nos amas, Señor. Y tú nos rescataste, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Y queremos decirle a todo el mundo, Señor, que tú, Señor Jesucristo, eres nuestro libertador. Que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Y que en respuesta al gran amor que tú nos tienes, queremos decirte que te amamos, Señor. Te amamos, Señor, porque tu reino ha venido a nuestro hogar. Has establecido tu reino en casa. Y desalojaste, Señor, a todos aquellos que venían a hacernos daño. Señor, miramos para adelante y miramos con fe, con esperanza, porque tú estás haciendo cosas grandes en medio nuestro. Sabemos que nuestra vida está en tus manos, nuestro futuro está en tus manos, Señor. No le tememos a nada ahora, Señor. Antes éramos temerosos, pero ahora no le tememos a nada, ni a la muerte le tememos, porque has asegurado vida para nosotros aún después de la muerte. Porque tú mismo dijiste, Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tu palabra se cumple, Señor. La tierra podrá destruirse, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y si tú dijiste que los que creemos en ti tenemos vida eterna, porque tú la compraste en la cruz del Calvario, esa es la verdad, Señor, y ya no tememos. Por eso, Señor, queremos caminar contigo el resto de nuestra vida. Porque tú has sido bueno. Y tú eres bueno. Oh Dios, tú eres bueno. Tú nos amas, Señor. Todos tus consejos en tu palabra son consejos de amor. Tú eres un papá amoroso que cuida a sus hijos y a sus hijas, Señor. Y tú, Señor, despliegas legiones de ángeles para protegernos de los demonios que quieren venir a hacernos daño. Tú entablas guerra espiritual en los cielos, en los lugares celestes, para protegernos de todo mal. Señor, tú nos llamaste para vivir en tu cuerpo, donde estamos cuidados, donde estamos protegidos, porque tú cuidas a tu cuerpo. Y mientras estamos aquí, Señor, nosotros estamos seguros y el diablo no nos puede tocar, porque somos tus hijos. Porque tú nos amas, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Señor, te damos gracias. Estamos aquí en esta mañana con un corazón agradecido para ti. Gracias, papá. Gracias, papito. Abba, Padre, papito nuestro. Gracias por haber mandado a Cristo a sufrir en nuestro lugar para salvarnos y poder tener esta amistad contigo, Señor. Por haber establecido un puente, un camino para ir a ti. Y aún, Señor, poder estar escondidos en Cristo delante de tu presencia, papá. Esto es maravilloso, Dios. Es tan grande tu amor que no tiene explicación, Señor. Todo eso hiciste por nosotros cuando nosotros no merecemos absolutamente nada, Señor, porque todo lo hacíamos mal y aún hoy te fallamos. Es indescriptible tu amor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. ¿Quieren tomar asiento, por favor? La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un pasaje que todos lo tendríamos que saber de memoria. De tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo único o unigénito, para que aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra nos está hablando del tamaño del amor de Dios, porque fue capaz de enviar a su Hijo, como si fuera Él mismo, a sufrir y pagar por nosotros para poder reconciliarnos con Él. Dios había establecido que la paga del pecado era la muerte y la separación de Él, y el ser humano ya no pudo vivir con Dios por sus propias faltas, por su propia desobediencia. Pero si bien hasta ahí el diablo le había ganado la jugada a Dios, Dios no se quedó ahí y dijo: yo los amo, los tengo que rescatar. Y decidió sufrir Él mismo para salvarnos a nosotros. Yo creo que nosotros tendríamos que pedir a Dios una comprensión más profunda de este versículo. Fue tan grande su amor que fue capaz de pagar Él mismo el castigo que era para nosotros. Yo imagino el momento donde Jesús era torturado con una terrible tortura, y cuando fue clavado en la cruz y se iba desangrando con unos dolores terribles. Yo me imagino que esos mismos dolores estaban en el corazón del Padre. ¿Todo eso por mí? ¿Hasta qué punto vamos a corresponder a ese amor? Y todo porque Dios vio el mal que había sido hecho sobre cada uno de nosotros y nos quiso rescatar de ese mal para que pudiéramos estar con Él y para enseñarnos a vivir mejor. Jesús dijo: el diablo es un ladrón que vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Antes de Cristo, antes de conocer al Señor, pienso que a muchos de nosotros nos habrá pasado lo mismo. Yo era muy temeroso, temía muchas cosas, tenía peor carácter que el de hoy. Y además sentía la sensación de que muchas cosas me trababan sin tener una explicación de qué era. Bastaba tener una aspiración, un sueño, un deseo y contarlo para que se trabara, para que no saliera. O sea, la intención de ir para adelante, pero sentir que voy para atrás. Solamente eso cambió cuando conocí a Cristo. Seguramente aquí hay algunas personas que les pasa eso, o que le ha pasado, que se sienten como que no pueden avanzar, como que algo lo frena, como que hay circunstancias que van en su contra y que entonces no pueden prosperar, que querés tener un matrimonio feliz y no lo podés lograr, que querés llevarte bien en la casa y no lo podés lograr, que tenés diferencias con hermanos o diferencias de familia, problemas generales, así de relación. Y vos decís: ¿qué está pasando? ¿Qué hay acá que todo esto me va mal? Lo que pasa es que hay un enemigo que quiere que a la familia le vaya mal. La palabra de Dios nos dice que la tierra está bajo el poder del diablo. Y eso era lo que me pasaba. Y supongo que a muchos le ha pasado también, y quizás a algunos le esté pasando. Pero el Señor vino a mi vida, me miró con compasión y, a pesar de lo que yo era, me ofreció su salvación. Y entonces todo empezó a cambiar. Ya sentí que ahora podía avanzar a pesar de todo lo que se me opusiera. Y eso es lo que pasa para cualquiera de nosotros, ¿no es así? ¿Alguno que le haya pasado lo mismo puede levantar su mano, por favor? Que ahora ven que pueden avanzar a pesar que se le oponga todo el infierno, porque Dios es poderoso, porque Dios está a nuestro lado, porque Él es un Padre amoroso. No te preocupes por todas las cosas malas que hayas hecho en tu vida,
Dios está dispuesto a perdonarte absolutamente todo, con el solo hecho de poder abrazarte, de poder mimarte, de poder cuidarte, de poder enseñarte a vivir, de poder limpiarte de toda maldad, de limpiarte de toda obra del diablo. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Fueron hechas en nuestra propia vida, en nuestra propia casa esas obras. Jesús vino a deshacerlas. Vos podés decir, yo no soy merecedor de poder tener una relación con Dios. Sí, es cierto, ninguno merecemos eso. Pero Dios nos ama y quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Para todo esto, como Dios había establecido que la paga del pecado era la muerte, alguien tenía que pagar. Y Dios decidió Él mismo pagar en la persona de su Hijo. Y en Isaías 53 dice, 53:5 nos dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Hay amor más grande? ¿Todavía dudamos de que Dios nos ama? Les voy a invitar a hacer un ejercicio espiritual. Que cierren sus ojos y repitan lo que yo les voy a decir, pero primero lo piensan. Si están de acuerdo, lo repiten. Vamos, cerramos los ojos. Dile a tu alma: alma mía, Dios te ama. Alma mía, Dios te ama. No dudes, confía en Él, descansa en Él. Él es tu Padre y te cuida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Alma mía, descansa en Dios, confía en Él, no temas ningún mal, Él te cuida. Y sin abrir los ojos, escucha esta palabra que Dios te dice. Lo dice en Jeremías 31:3. El Señor te dice así y me dice a mí: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor te dice en Oseas 14:4, yo sano tu rebelión, te amo de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ti. Alma mía, confía en Dios, Él te ama, gózate en el Señor, disfruta, estás en las manos de tu papá. Gracias te damos por esto, Señor. Gracias por esta verdad tan grande. Bendito seas. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. El Señor Jesús, al morir en nuestro lugar, se constituyó en un camino, en una puerta para el cielo, en un camino para nosotros, para transitar, para tener intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para reposar en Dios. Allá hay muchos que hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor, y eso nos ha convertido en hijos de Dios, y Dios nos permite entrar a su presencia escondidos en Cristo. Pero seguramente hay gente en esta mañana que todavía no abrió su corazón a Jesús, y entonces no puede entrar a la intimidad con Dios, no puede disfrutar el amor de Dios. Se siente todavía trabado, que no puede avanzar, que no puede lograr cosas, que no puede tener paz en el hogar, que no puede tener entendimiento con el esposo, con la esposa, con los hijos.
porque sabes que necesitas que el cielo pueda estar de tu lado, necesitas que Dios pueda estar de tu lado, necesitas abrirle el corazón a Cristo, necesitas recibir el amor de Dios. Todos nosotros ahora que estamos aquí, estamos en el amor de Dios. Hemos podido venir en esta mañana aquí y estar aquí presentes porque Dios ha movido ángeles para traernos, porque los demonios no nos querían dejar llegar. El diablo no quiere que vayamos a Cristo porque nos convertimos en una amenaza contra Él. Pero Dios ha movido el cielo una y otra vez para que nosotros podamos estar con Él. Así que ahora, si nunca abriste tu corazón a Jesús, si esta podría ser tu primera vez, tenés que abrirle el corazón al Señor. Recibir el amor de Dios, porque Dios ha hecho un sacrificio tremendo para poder tenerte a su lado. Todos aquellos que nunca abrieron su corazón a Cristo, o aquellos que se apartaron, necesitan volver al Señor, necesitan estar en Cristo. Porque Él es la puerta, Él es el camino. Él es el que nos lleva a la intimidad con Dios. Él es el que nos lleva a tener ese cuidado de Dios. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que lo dejamos entrar en nuestro corazón. Los que ya lo tenemos, podemos decirle de nuevo al Señor: yo lo reafirmaría todas las veces, todos los días de mi vida. Y si fuera necesario, en la Plaza de Mayo o en la Casa de Gobierno, donde fuera, porque nunca me voy a arrepentir de haber recibido a Cristo como mi Señor. Él ha cambiado mi vida. Bendito sea, Señor. Señor Jesucristo, te abro mi corazón a ti y te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, Señor, porque tú te olvidas de mis pecados y mis rebeliones y me extiendes tu misericordia. Gracias, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, a tu amor. Bendito sea, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. ¿Habrá alguien que abrió su corazón a Cristo en esta mañana aquí? ¿Quiere levantar su mano? ¿Alguno que haya levantado? Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Habrá alguno que se apartó y dice: tengo que volver al amor de Dios? Dios nos dice que... Dios nos dice que contra la iglesia no podrá el infierno. Así que tú vienes a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al cuidado del Señor. ¿Quieres pasar? ¿Vos habías levantado la mano? Pasa, por favor. ¿Hay alguien más que quiera recibir al Señor? La iglesia va a orar por ustedes. Todo el que quiera recibir al Señor, pase acá adelante, por favor. Póngase mirando para allá. Todos nosotros que ya estamos viviendo en el amor de Dios, que somos hijos e hijas del Altísimo, Dios nos sacó de la nada y nos llevó a ser reyes y sacerdotes. Y su poder está sobre la iglesia, porque la iglesia del Señor es poderosa. El diablo le teme a la iglesia del Señor. El diablo retrocede ante la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor tiene poder para bendecir y puede levantar su mano ahora para bendecir a esta gente. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a estos tus hijos e hijas que en esta mañana han abierto su corazón a ti. Declaramos, Señor, que ahora ellos están en medio de tu amor. Que tú los cuidas, Dios mío, que tú los proteges, que ángeles tú pones a su favor
y que a partir de ahora ellos prosperarán en todas las áreas de su vida porque tienen el cielo a su favor. Bendícelos, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, para que ellos puedan serte fieles, para que se congreguen siempre, para que consideren la importancia del valor de estar en el cuerpo de Cristo, para que ellos puedan, Señor, perseverar y obedecer tu santa palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Hay consejeros que puedan venir? La Iglesia de Cristo. Le damos un aplauso a Dios esta mañana, ¿verdad? Necesitamos dos consejeros más, varones aquí. Dani, te vamos a hacer trabajar doble, mira. ¿Alguien se la acuerda? Cuán grande es mi Dios, cantaré. Cuán grande es mi Dios, todos puedan ver. Tiempo de victoria para la vida personal, para el pueblo de Dios, en cada cosa. Aquellos que creen que Dios tiene todo el poder, te invito esta mañana a que levantes tus manos a Dios. Esta es nuestra oración esta mañana. Reconocemos el poder de Dios, la gracia de Dios, la mano de Dios, que tiene poder para hacerlo todo. No hay nada que quede tan lejos que Dios no pueda llegar. Nada queda tan profundo que el brazo de Dios no lo puede alcanzar. Y en esta mañana honramos el nombre de Cristo. Damos gracias por la mano de Dios y creemos. Y Señor, oro en esta mañana
que victorias del cielo, victorias que están anotadas en los cielos, que están en tu corazón, Señor, estén sobre la vida y la casa de cada uno de tus hijos. Padre, glorifícate, que no haya necesidad de ninguna cosa buena en la casa de tus hijos, porque tú que eres el Dios proveedor de toda cosa buena, tengas la mano abierta sobre la casa donde eres invocado, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, que vengan días de concreción, que vengan días de alcanzar, que oraciones de meses, de años, reciban contestación en este tiempo y veamos tu gloria, Señor. Y Señor, de todo diremos que fue tu mano, diremos que fue tu gracia, no diremos que fueron nuestros logros, no nos quedaremos con nada de lo que es tuyo, Señor. En esta mañana te honramos y jamás diremos que fueron nuestras fuerzas, sino de cada cosa te alabaremos, reconoceremos tu gracia, diremos que tú eres la clave de todo. Te bendecimos, Señor, te honramos y damos gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si vamos a aplaudir, ¿qué les parece? Lo hacemos bien fuerte esta mañana. Lo salude, eso lo hace cualquiera. Te bendígalo y acérquese y dígaselo: te bendigo, te bendigo. Amén y amén. Queremos esta mañana, además de gozarnos con los que han nacido del Espíritu y darle gracias a Dios, también presentarles a algunos que han nacido físicamente y que han comenzado su vida dentro de poquito. Y siempre cada bebé que llega para la iglesia es una celebración de la vida y una responsabilidad, ¿sí? Es una responsabilidad. La iglesia tiene que mantener su compromiso siempre por la niñez y guardar nuestra mejor gente disponible para trabajar con la niñez en la iglesia. Y vienen tiempos de mucho trabajo en ese sentido. Así que cada bebé que presentamos nos gozamos y nos sumamos a la alegría de los padres, pero también renovamos nuestro propio compromiso como iglesia, todos, ¿sí? Siempre alguien viene y me dice: pastor, no podemos tener un lugar para los chicos de 6, de 8. Bueno, tenemos un lugar, se llama el culto, ¿sí? ¿Está bien? Tenemos un lugar. Entonces, por más que está la escuela bíblica, todos los domingos, y los chicos de 5 años pueden participar de allí, yo siempre les digo a los papás, que a veces escucho que el papá viene al culto de la noche porque la mamá se queda con el nene y la mamá viene al de la mañana, bueno, venga con su hijo al culto. No, pero hincha. No, si nos damos cuenta todos que hincha,
¿Sí? Por ahí usted piensa que nosotros no nos damos cuenta. Pero yo siempre creo en el poder y en la influencia de la presencia de Dios. Y se los cuento aprovechando que mi hijo no está, pero cuando mis hijos eran chicos, yo venía solo al culto con mis dos hijos y cada dos por tres volvía a casa y Mari, que estaba en esa, la época de la enfermedad, preguntaba, ¿de qué predicó mi papá? Digo, no sé, después le voy a ver si consigo el cassette, era otra época, ¿no? Me decía, ¿pero qué hiciste? Le digo, y caminé todo el culto. Joaco me hacía subir y bajar las escaleras del cine 50 veces. Eran cultos que me hacían muy bien a la circulación. Pero a la instrucción no me hacían nada, porque la mayoría del culto no veía nada. Pero yo creía que no había mejor lugar donde estar ese domingo que en la presencia de Dios. Y yo sé que el Espíritu ministra por encima del entendimiento. Entonces, todos tenemos un compromiso básico, que es disfrutar y celebrar que tenemos los chicos en los cultos. Y los papás, por favor, vengan con juguetes que no hagan tanto ruido, pero vengan con su hijo al culto. ¿Amén? ¿Qué dicen los más grandes? ¿Amén? ¿Sí? Y si mi nene hace ruido, otra vez, ya lo sabemos. ¿Sí? Venga igual y tráigalo y tengan la presencia de Dios a su hijo. No hay mejor lugar donde tu hijo puede estar. ¿Amén? Bueno, así que le acabamos de dar un buen consejo a los papás que esta mañana presentan sus nenes. Las damas primeros. María, ¿sí? María Josefina. ¿Dónde anda? ¿Con sus papis? Ahí viene. Miren qué hermosa, ¿sí? ¿Qué les parece? Extendemos las manos sobre María Josefina esta mañana. No te asustes. Son prácticamente inofensivos. ¿Sí? Señor, te damos gracias por María, Señor, y por sus papis. Y oramos, Señor, por tu presencia sobre este hogar en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, bendigas la vida de María Josefina, la llenes de tu presencia y el día, Señor, que le toque decidir, Señor, elija por ti, en el nombre de Cristo. Bendícela, guárdala. Señor, oramos por ella, Señor, como oramos por cada bebé y oramos que tu presencia los rodee, que tú camines delante, que tú camines detrás, protege sus vidas, guíalos, Señor, y levanta para la nación una generación de excelencia, llena de ti, llena de sueños, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Demos flores. Y esta mañana está Ezequiel también, ¿no? Ezequiel Nicolás. ¿Dónde anda? Ahí viene. Este es un bebé muy esperado, ¿sí? Un bebé muy, muy esperado. Miren, ¿sí? Re polaco, dicen. No sé a quién sale. Sí. Bueno, extienda las manos. Padre, en el nombre de Jesús, la herencia, Señor, sobre este bebé. De generaciones, Señor, de gente que caminó contigo, generaciones que te amaron y que hoy disfrutan de estar en tu presencia sobre la vida de Ezequiel, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Oro en esta mañana que tu mano, tu gracia, tu presencia, tu llamado, Señor, esté fuerte en él y se note desde pequeño, en el nombre de Jesús. Oramos igual que como oramos por María hace unos minutos. Que el día que le toque decidir, te abrace. Pero, Señor,
oramos en el nombre de Jesús, que permanezca sobre él cada cosa de una herencia buena que está sobre su vida. En el nombre de Jesús, bendice a su papi, Señor. Llénalos de tu sabiduría, de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y este hijo tuyo, este varón de consolación fuerte, Señor, úsalo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, esta semana ha sido una semana importante y algunos anuncios esta mañana para compartir de algunas cosas que van a suceder en las próximas semanas. Como saben, la Escuela de Ministerio está haciendo una experiencia por encima, por lo menos, de mis expectativas. En el nivel de los profesores, salvo el que da liderazgo, que soy yo, el resto son muy buenos. Y en el nivel de los profesores que hemos logrado convocar y en la posibilidad que nos ha dado Dios de tener gente como Arancha, como Bernola, como Valerini y demás, dando clase y enseñando aquí en la Escuela de Ministerios en Cristo para Todos, que es un privilegio. El primero de septiembre inicia un nuevo cuatrimestre y los alumnos que están cursando regularmente deben anotarse para la siguiente tanda de materias, pero hay algunas materias que no son del currículo regular, es decir, que no hace falta tener materias previas y usted puede anotarse, tanto en la carrera de ministerio, como en la carrera de liderazgo, como en la carrera de adoración. Y le recomiendo que lo haga. Este bimestre vamos a tener enseñanza sobre ministerio profético, exégesis de algunos libros de la Biblia y demás. Y si usted tiene el tiempo, los lunes en la noche o los sábados en la mañana, le recomendamos que se anote. Las informaciones están allí en la web, en las redes de la iglesia, y la semana que viene usted lo va a tener impreso en los cultos. La otra cosa es, ¿cuántas mujeres copadas vinieron esta mañana? Para decir mujeres del Señor. ¿Cuántas mujeres del Señor vinieron? ¿Sí? Mujeres que dicen, yo amo a Dios por encima de todo. Bueno. El 18 tenemos culto de mujeres. ¿Sí? Entonces, nosotros durante septiembre vamos a tener retiro de varones. Queremos que vengan al culto de mujeres. No va a estar tan bueno como el retiro de varones, pero creemos igual que ustedes se merecen ese espacio. ¿Sonó bien o más o menos? Yo lo que les digo una cosa, cuando los varones de esta iglesia preguntan por qué estamos como estamos. Estamos como estamos porque anunciamos culto de mujeres. Las mujeres gritan, anunciamos retiro de varones y ustedes no dicen nada. Por eso estamos como estamos, para atrás. ¿Me entienden? Entonces vamos de nuevo. Este mes tenemos retiro de varones. Bueno, traten los próximos cultos de ser más espontáneos, porque así no se nota mucho, ¿sí? Y el 18 hay culto de mujeres. Dios nos va a ayudar. Bueno. Ya tienen más o menos la cuestión. Creo que es un tiempo importante y ahora, hablando en serio, yo le estoy pidiendo a Mari, que creo que tenemos que tener una actividad central de mujeres mensual, así que creo que será importante tenerlo. Recuerden que durante septiembre comenzamos además, junto con unas 4.500 iglesias de todo el país, el tiempo de intercesión por la nación, usando la guía de los 40 días. Si usted quiere el libro, ya hoy se lo puede llevar, los sugieres lo tienen. Y por supuesto, queremos mostrarles algo de lo que pasó esta semana. El día miércoles fue para nosotros
como nación un día sumamente importante. Y en lo personal, hoy se lo dije a los líderes de mi barca, pero también a toda la iglesia, esto que sucedió el miércoles es solamente una escala en una tarea en la que la Iglesia de Cristo en la Nación se tiene que mantener en la brecha, la tarea de defender los principios que hacen grandes a una nación. Esto es mucho más allá del tema de la ley de aborto o la no ley de aborto. Hay una cantidad de cosas y de principios que hay que defender en la nación. La educación de nuestros hijos, la identidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, y esa es la pelea de fondo. Y el tema aborto, por supuesto, ha sido importante. Ha sido importante en el sentido de la Iglesia mostrando la fuerza y el poder de convocatoria y la influencia que tienen. Y no tengan duda que este ha sido un proceso que lo lideró fundamentalmente la Iglesia evangélica. Leímos el día viernes la nota de los obispos, por supuesto me alegré, pero me hubiera gustado que estuviera antes de la votación. Y nos hubiera gustado a todos tener una participación más fuerte de algunos espacios de la vida nacional, más fuerte. En lo personal, la verdad es que me siento honrado de servir con ustedes. Cada miércoles, nuestros jóvenes allí en la puerta del Senado, armando el audio, sirviendo, juntando las firmas. Se presentaron más de 1 millón de firmas en la Cámara de Senadores. Cada miércoles nuestros jóvenes allí, el día sábado sirviendo todo nuestro equipo ministerial, el día miércoles abajo de la lluvia, nuestro equipo de ujieres y de colaboradores otra vez allí presentes, todo el armado de la plataforma, las luces y el sonido, lo armó el equipo de logística de la congregación. La responsabilidad del programa en su mayor medida fue también una responsabilidad en la que pudimos participar, y en lo personal me siento sumamente desafiado de pastorear esta iglesia y honrado de servir con ustedes. Desde los equipos de oración, desde febrero, todos los martes, allí orando, ¿sí? Merce y todo su equipo de oración, todas las santas semanas allí. Nuestro equipo de jóvenes, todas las semanas allí. Y sinceramente tengo toda la conciencia de que estos han sido meses donde ha habido que estar muy pendiente de este tema, donde ha habido que trabajar, donde ha habido que servir, reuniones, algunas muy tensas, tanto con el gobierno nacional como con senadores, con diputados y demás, y sé que le he restado tiempo a la iglesia y la iglesia no ha parado, y le doy gracias a todo el liderazgo de la iglesia en el compromiso y en la tarea. En lo personal, creo que debemos estar felices que nos toca este tiempo, porque nosotros somos una congregación que se preparó para esto toda su vida. Nosotros somos una congregación de calle, de intercesión, de guerra espiritual. Para esto nos preparamos toda la vida y le damos gracias a Dios. Y por si alguno no lo vio, queremos mostrarle cómo se vivió desde la plataforma el miércoles, ya a la madrugada, el momento donde se conoció los resultados de la votación. Bueno, como que no es el rechazo, y el sí es la aceptación. Rojo es el rechazo, obvio, blanco es la aceptación. Se está votando. Se está votando, si te lo faltan 2 segundos, vamos a ponerlo en blanco. Ahora sí, se vota. Afirmativos, 31 votos para la mía sin cinco. Resulta de la vida de la República Española, rechazado el término activo temporal de la Constitución Nacional, se harán las comunicaciones correspondientes. Y quiero levantar la sesión por lo que veo. Amén. Entonces, en las campañas con Anacondia decimos siempre, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Cristo.
Y le damos la gloria a Dios. Señor, gracias, reconocemos tu mano, reconocemos que la movilización de una nación ha sido una obra de tu espíritu, que no hay fuerza humana que pueda lograr lo que se logró en esta semana. Pero pedimos tu inspiración, tu sabiduría para las próximas batallas y desafíos a favor de nuestra nación, Señor. Ayúdanos. Señor, confiamos en tu mano y en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, dígale al de al lado, ayer ya pasó. Vendrán otras cosas. Por ahí usted dice, ¿cómo me la perdí? Bueno, no se preocupe. Este país siempre nos dará oportunidades de más cosas. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Busque Génesis capítulo 4, versículo 2. Hay una historia allí conocida, que es la historia de Caín y de Abel. Y un pensamiento para la ofrenda esta mañana, y desde allí nos vamos a meter en la palabra de esta mañana. Después nos vamos a desafiar, después nos vamos a orar, Dios nos va a bendecir, y después de eso nos vamos a ir a casa. Y todo eso en un ratito. ¿Cuántos me creen? Ok. Por eso me gusta venir a esta iglesia. Bueno, Génesis capítulo 4, versículo 2. La historia, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Caín y Abel de memoria? ¿Sí? ¿Qué eran Caín y Abel? Hermanos, ¿verdad? Hijos de... bueno, ahí estamos, ¿sí? Adán y Eva. Y entonces allí la palabra cuenta, versículo 1 del capítulo 4, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Caín era mayor que Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, qué expresión, ¿no? Corriendo el tiempo, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas de lo más gordo. Fíjese, Caín trae de lo que tiene, Abel trae escogido. Caín trae de lo que está en su mano y la actitud de Abel es traer de lo mejor, ¿no? Caín se paró de sus frutos, una ofrenda a Dios, y Abel trajo lo mejor que tenía. Es interesante este pasaje porque todavía no hay enseñanza para Caín y Abel sobre ofrendas. Fíjense que Caín y Abel no tenían Biblia, no, nadie les había hablado, no habían ido a la escuela bíblica, no tenían barca, ¿pueden creerlo? ¿Sí? Y nadie les había enseñado nada, pero hay ahí una cuestión que es el ADN de las ofrendas, hay una reacción. El ADN de la ofrenda es la reacción. El ADN de las ofrendas tiene que ser lo que pasa en mi corazón y entonces en mi gratitud a Dios la expreso de todas las maneras que puedo. Oro, canto, alabo a Dios y la ofrenda es parte. El dar es una reacción. Y acá en Caín y Abel, que todavía no leyeron versículos sobre las ofrendas, que no leyeron nada sobre los diezmos, nadie había escrito nada todavía, hay en ellos una reacción en su corazón, en su espíritu hacia Dios, reconociendo a Dios como el dador. Y entonces las ofrendas como una reacción en ese sentido. Ahora, las reacciones tienen diferentes niveles. Dice que Abel trae de lo escogido, separa lo mejor, de los más gordos de sus ganados, los primogénitos, los primeros. Fíjense, seguramente Abel ve su primera oveja preñada y sabe que eso le va a traer ingreso y está esperando ese fruto, y cuando ve el primer cordero de su primer camada, piensa en la gratitud que tiene en el corazón que debe ofrecerlo a Dios. Por eso ese es el ADN de las ofrendas. La reacción del corazón. Antes, por supuesto yo leí los versículos sobre el diezmo y todo, pero la verdad es que mi anhelo en mi corazón es no tener ni que llegar ahí, porque yo creo que esta es la sustancia de la ofrenda. Por eso creo que no tiene mucho sentido la ofrenda que no tiene el involucramiento del que ofrenda. Yo creo que la ofrenda y el que ofrenda son lo mismo. Y yo creo que si separo la ofrenda
del ofrendante, no sé si existe esa palabra, pero si lo separo, se convierte en un acto religioso. Y no sé si espiritualmente eso tiene mucho peso delante de Dios. Tendrá el peso de la fidelidad, y es importante, pero es incompleto. Y entonces dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Le gustó la actitud de Abel, pero no miró con agrado a Caín. Dijo, este me trajo del montón, el otro me dio lo mejor. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, ayúdelo al de al lado con la reflexión. Dígale, Caín se calentó. ¿Sí? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si estás haciendo bien, ¿no serás enaltecido? O sea, si vos crees que lo que estás haciendo está bien, quédate tranquilo, vas a recibir reconocimiento, no te preocupes. Y si no estás haciendo bien, entonces, fíjense, el pecado está a la puerta. A ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Si estás haciendo bien, si esto que estás haciendo es de corazón, no te preocupes, la recompensa te va a alcanzar. Dice el Salmo 23, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Sí? Si estás haciendo bien, si lo estás haciendo de corazón, si estás sembrando bien, te va a dar fruto. Más acá, más allá, tarda más, menos, de eso después lo vemos. Pero te va a alcanzar, te va a dar fruto. Pero si estás solo fingiendo, bueno, ojo, porque ahí el pecado te está esperando y te va a alcanzar. Bueno, ustedes conocen cómo termina el resto de la historia con Caín, que efectivamente estaba tan enojado que por envidia mató a su propio hermano. Dos o tres ideas muy cortas esta mañana. Eclesiastés capítulo 5 dice, el que ama el dinero, ¿alguien sabe cómo termina? No se saciará de dinero. ¿Cuánto dinero es suficiente? Le preguntaron eso a un millonario, dijo, después del próximo dólar. El que ama el dinero nunca alcanza. El que cree que con dinero va a resolver su vida, nunca le es suficiente. Por eso nosotros decimos que el deseo, ¿saben qué produce? Escasez. El deseo produce escasez. Uno conoce gente que ha tenido una situación económica tranquila, pero el deseo además lo ha hecho meterse en situaciones que después le generó quebranto económico. Porque, ¿saben? Les voy a contar un secreto. Uno puede amar el dinero que tiene, pero además puede amar el dinero que no tiene. Cuando uno cree que con dinero resolverá lo que sea. Y yo sé que acá justo hoy vinimos todos los espirituales, pero déjenme contarles que hay gente en otras iglesias que no son tan buenas como esta, que cree que si ganara un poco más su vida se arreglaría. Y que creen que estarían en paz si les entraran 3 pesos más. Y también Eclesiastés dice que cuando aumentan los ingresos, ¿qué aumentan? Los gastos. ¿Cuántos dicen, yo lo sé eso? ¿Sí? A ver, vamos a hacer un sincericidio esta mañana. ¿Cuántos alguna vez dijeron, si a mí me entrara un poquito más y después te entró, pero también te aumentaron los gastos? ¿Alguien entiende este versículo del rey Salomón? ¿Sí? Bueno, claro, así es. El deseo produce escasez. La otra cosa es, ¿saben por qué produce escasez? Porque uno cuando quiere ganar más, no quiere ganar más para poder pagar el gas. ¿Notaron eso? Nadie pide, Señor, que me entren 3 pesos más, así puedo pagar la obra social. La gente pide ganar 3 pesos más para comprar la tele de 68 pulgadas, las vacaciones en Marte. En general, nadie ora diciendo que yo, Señor, que me entren 3 pesos más, así puedo ahorrar. Porque muchas veces el amor del dinero está atado al deseo. Y cuando uno recorre ese camino, es el camino de la escasez. Es paradójico, porque entra más, sin embargo te empobreces. La segunda cosa es que la envidia produce muerte. Anótense este versículo y ténganlo presente. Eclesiastés 4:4. Dice que la excelencia en el otro le provoca envidia al necio. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Cuántos alguna vez le tuvieron bronca a alguien? No levanten la mano.
¿Sí? Pero, ¿cuántos, vamos a hacerlo más fácil, cuántos conocen gente que le ha tenido bronca a alguien? Ahí está. Pues tampoco vinimos acá a sentirnos mal, ¿no? Entonces, ¿vieron qué es lo peor que te puede pasar? Que alguien que vos le tenés bronca prospere. ¿No? Que un día te paraste y decís, este como que hay Dios, que un día va a ir caminando y le va a caer una cornisa en la nuca, ¿no? Algo le va a pasar, le va a llegar lo malo que sembró. Y por ahí el muy desgraciado un día prospera. Entonces la Biblia dice que la victoria y el triunfo y el crecimiento del otro, cuando no hay buen corazón, provoca envidia. ¿Sí? Y la envidia provoca muerte. Cuando yo lo que tengo guardado en mi alma, en mi corazón, hacia el otro, no es bueno, como era el caso de Caín hacia Abel, entonces la aprobación del otro aumenta mi sensación de descorazón. Eso se llama envidia y provoca a la larga muerte. Y la última es, no hay recompensa sin sacrificio. ¿Sí? No hay recompensa sin sacrificio. Y la cosecha será siempre acorde al sacrificio hecho. ¿Cuál será el tamaño de la cosecha? Y de acuerdo al tamaño de lo sembrado. Y el tamaño de lo sembrado y el esfuerzo van de la mano. En todas las cosas, ¿sí? Esta mañana lo estamos usando para la ofrenda, pero tenemos que saber que no es solo sobre la ofrenda esto, es un principio para todas las cosas en la vida. El que siembra el corazón, ¿qué va a cosechar? Corazones. Y cuando usted ve gente rodeada por mucha gente que lo ama, usted averigüe, consígase la historia de esa persona, porque seguro usted se va a encontrar con alguien que sembró su vida en los demás. Y entonces en algún momento de la vida le tocó cosechar. En algún momento le tocó recoger. No hay cosechas sin entrega, no hay cosechas sin sacrificio. Bueno, si usted pasa estos tres filtros esta mañana, le voy a permitir ofrendar. ¿Sí? Si usted no pasa estos filtros, ofrenda el domingo que viene, o otro día, o nunca. Pero si vamos a ofrendar esta mañana, nosotros queremos venir al alfolí en estas tres posiciones. Nos involucramos con la ofrenda. La ofrenda tiene que hablar de mí. Si yo voy a ofrendar por costumbre, no ofrende. ¿Sí? Ofrendo agradecido y no ofrendo negociando con Dios, pero sí ofrendo con sacrificio. Y por ahí esta mañana, si no puedo ir por ahí, bueno, hay otros cultos. Para dançar.
por ti. Yo soy libre. Yo soy libre. Una vez más. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Yo soy libre. Yo soy libre. Ore conmigo un momento esta mañana. Dígale, Espíritu Santo, háblame. Ora conmigo y le dice, háblame, Señor. Háblame en el nombre de Jesús. Padre, que esta mañana tu revelación alcance nuestro entendimiento y nos traiga victoria en todas las cosas de todos los días. Padre, oramos por las ofrendas que acabamos de hacer. Te pedimos que tú te glorifiques y lo sembrado se multiplique en todas las cosas, en la casa de los que dimos, en el reino donde esto es usado, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, tome asiento y ayúdeme con dos o tres cosas que acabamos de decir. Entonces, vamos a tratar de fijar estos tres principios esta mañana y usted me ayuda, ¿sí? Y me ayuda de esta manera, ¿no? Quiere decirlo conmigo, el deseo produce escasez, ¿sí? Cuando yo se me llena el corazón de los deseos y los anhelos incorrectos, entonces vendrá escasez, vendrá faltante. Mire la segunda cosa que decíamos recién. La envidia, que es un acto supremo de egocentrismo. Esperen, ¿ustedes quieren bajar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren bajar, no? Bajen, chicos, está bien. Salvo ella que está sentada, no tiene problema. Pero bajen, perdón. Entonces, la envidia, que es un acto de egocentrismo. ¿Por qué digo que es un acto de egocentrismo? Porque es, yo miro lo del otro y lo quiero para mí. Después por ahí razono y digo, no, no quiero lo que él tiene, pero algo igualito. ¿Sí? Pero la primera reacción es quiero lo del otro. Y eso es un acto de egocentrismo. ¿Qué sé yo si para mí lo del otro me está reservado? O quizás si lo del otro me será bueno, porque por ahí no me hace bien. No es que todo lo bueno encaja en mi vida. Yo en mi vida necesito lo correcto, lo que Dios tiene para mí. Y no necesariamente todo lo bueno es bueno para mí. Así que el egocentrismo, la envidia, ese deseo produce muerte. ¿Qué le parece si le toma la mano del de al lado y se lo afirma bien así mirando a la cara? El egocentrismo produce muerte. No, yo quiero que las cosas pasen y salgan como yo quiero. ¿Sí? Cuando yo creo que yo quiero, por ejemplo, que en un debate, en una discusión, en lo que sea, las cosas salgan como yo quiero y las quiero ganar todas. Y no me importa si el otro pierde. Nos pasa en casa a veces, que uno a veces, en el fragor de un debate con alguien que ama, está dispuesto a imponerse de tal manera que el corazón se te llena del deseo de ganarle. Y si yo le gano a alguien que amo, no me doy cuenta que estoy perdiendo yo también. Yo le gano una discusión a mi esposa, que por otro lado es prácticamente imposible, pero pónganle que se pudiera, ¿sí? Entonces, si yo le gano una discusión a mi esposa y mañana la veo derrotada, entre comillas, porque yo argumenté mejor, ¿cómo voy yo a disfrutar eso? ¿O cómo yo puedo tener la fantasía de creer que en ese momento estoy ganando? Si ella pierde, perdemos los dos. Y si yo no me doy cuenta de eso, es que yo estoy perdiendo otro principio. Que la idea es que mi esposa y yo somos uno. Y lo mismo se aplica a la relación con los padres, y lo mismo se aplica a la relación con los hijos, y lo mismo se aplica a la relación entre hermanos. Decimos que en Cristo somos un cuerpo. Si yo mañana tengo una diferencia con otro, que lo cual está garantizado,
que en el correr del tiempo, en el correr del camino y en el correr de los años, tendré con otros cristianos diferencias de apreciación, de expectativas, de cosas que esperaba que pasen y no pasaron, bueno, mil cosas. Si en el correr del camino eso pasará, y si entonces en ese correr yo mañana entrara en una posición que por defender una idea le torciera el brazo al otro, al punto de creer que cuando el otro me dijo tengo razón, yo estoy ganando, no me di cuenta que estamos perdiendo los dos. Porque si el que es parte mía pierde, yo pierdo también. Entonces, el tercer principio que decíamos recién, que es la práctica del sacrificio. Y digo práctica. Nosotros hay sacrificios a los cuales arribamos por consecuencia. ¿Sí? No hubo más remedio que una mamá. No tuvo más remedio que quedarse toda la noche levantada porque la nena tosía. Es un sacrificio, ¿sí o no? Y uno puede decir, bueno, también es la obligación. Bueno, como sea, pero igual es un sacrificio, es un esfuerzo. Y eso, si la mamá se mantiene en esa actitud, sin duda, ese sacrificio un día le traerá recompensa. La imagen de su hija, de su mamá, fue cada vez que tuvo necesidad, ella estaba ahí. Y no hay esas imágenes en los hijos si los padres no la practicaron. Y otra vez, aplica a una amistad. Esos amigos que en cualquier momento difícil, antes de preguntarte si tenías razón o no, se pararon al lado. ¿Alguno tiene de esos? La Biblia dice que los cuidemos porque son un tesoro. ¿Sí? Así dice la palabra, que son un tesoro, hay que cuidarlos. Esos tipos que no importa la batalla que te toque, se enteraron y ya están al lado tuyo. Esa gente hay que cuidarla. Esos sacrificios, porque ahí hay sacrificio. Uno puede decir, no, pero lo hago por amor. Casi ni me di cuenta, te dice el más lírico. Ok, pero igual hay entrega. Igual hay sacrificio, igual hay esfuerzo. Eso se llama siembra. Y entonces el tercer principio que decíamos recién. No hay recompensas si primero no hubo esfuerzos. No hay, es una cosa básica, no va a haber cosechas sin haber siembra. En la siembra se pierde. Uno tiene un grano que lo tiene en el bolsillo, que es plata. ¿Sí? La gente de campo lo entiende perfectamente bien. Es grano en el bolsillo, es dinero. Y el hombre del campo elige que se le pudra en la tierra porque cree que de ese sacrificio saldrá un fruto. Y cuando el fruto sale, no le devuelve un grano, le devuelve cientos de granos. Porque así funciona la creación. Nunca lo que siembro me da una cosecha igual. Si yo lo hice de corazón, me da una cosecha aumentada, multiplicada. Y lo usamos para el dinero, pero es un principio, sirve para todas las cosas. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a mirar un pasaje muy rápido en 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Con estos pensamientos en mente, allí en 1 Samuel capítulo 30 hay una historia. Cuenta que David vuelve de una de sus batallas con los filisteos y cuando llega a un lugar que se llamaba Siclag, que era donde está, ¿se ubica en Siclag? General Paz, Panamericana, bueno, pero muchos kilómetros. Estaba parando allí, Siclag era un territorio fronterizo, todavía David no había restaurado su relación con Israel. Pero él ya trabajaba de ser el protector de Israel. Esto es muy interesante. David había recibido una unción para ser el rey de Israel. Y lo primero que le pasa luego de eso es que su pueblo y su rey lo rechazan. Pero él decide seguir el mandato de Dios. Y entonces se ubica en la frontera con los filisteos y se dedica a cuidar una nación que todos los días le decía, no te queremos. Y es más, lo perseguían. ¿Hay alguien acá esta mañana? ¿Alguien vino al culto esta mañana? No hacemos las cosas por si conviene, por si es el momento. Nosotros hacemos las cosas por quienes somos.
Lo voy a decir de nuevo. Hacemos las cosas por quienes somos. No la hago por la recompensa y tampoco la hago atada a los resultados. Respondemos a nuestra identidad. Un papá es papá. Y si le tocó un hijo complicado, es papá y hará lo mejor para su descendencia. Cuando le convenga y cuando no le convenga. Incluso a veces se meterá en discusiones desagradables si es que de corazón está seguro que eso es bueno para sus hijos. Porque no hacemos las cosas por conveniencia. Hacemos las cosas por identidad. Hacemos las cosas por quienes somos. Un varón no es que le es fiel a la esposa por miedo a que lo descubran. No es por eso que es fiel. Es por su identidad que es fiel. Porque podrá engañar a la esposa, pero no podrá engañar delante de Dios, aquel que está delante todo el tiempo. Y entonces hacemos las cosas por quienes somos. En nuestro país se dice que la ocasión hace al ladrón. Pero nosotros no caminamos en esa regla, porque nosotros sabemos que delante de nuestras obras, delante de nuestro Dios están nuestras obras, así dice el Salmo. Y podré engañar a los que están alrededor mío, pero nunca puedo engañar a mi Dios. Y entonces nosotros no respondemos por el momento, respondemos por nuestra identidad. Hacemos las cosas por quienes somos. David había sido ungido rey. Su pueblo le dice, no te queremos. Pero su Dios le dijo, este es tu pueblo. Y entonces David se dedicó a cuidar las fronteras de su pueblo, el cual no lo quería y lo perseguía. Pero su Dios le había dicho, este es tu pueblo, cuídalo. Y entonces eligió vivir en cuevas, en el desierto, para hacer la única cosa que le dejaban hacer, que era cuidar la frontera, que en realidad lo dejaban, no lo dejaban, nadie iba ahí. Es como la iglesia hoy. Nosotros vamos donde no quiere ir nadie. No es que hay espacios para la iglesia, hay vacíos, y entonces la iglesia se mete y hace cosas que no quiere hacer nadie. Lo hacemos por quienes somos, no por el premio. Hola, ¿están acá? Es por quienes somos. Un tema de identidad. Y ahí está David. Y vuelve de cuidar la frontera de Israel. Vuelve a la casa, un pueblito que se llamaba Siclag, con un ejército de 250 que había armado en una cueva que se llamaba Adulam. ¿Alguien se acuerda cómo era ese ejército? ¿Se acuerdan cómo eran? Qué lindo verlos, ¿vale? ¿Sí? Dice que se juntaron con David los locos, los endeudados, vaya mirando alrededor suyo, los locos, los endeudados, los perseguidos y los que nadie quería. Ese fue el equipo de David. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Dios lo unge, los siguientes lo rajan, lo persiguen y se le junta esta manga de gente. ¿Cómo se iría David a dormir a la noche? A veces los cristianos creemos que el triunfalismo es cosas que no es. Y cuando nosotros medimos el progreso por parámetros humanos, podemos llegar a no ver lo que Dios está haciendo y rechazarlo simplemente porque no va de acuerdo a mis códigos. Y entonces vuelve David de cuidar la frontera a Siclag. Y cuando llega se encuentra que mientras él defendía la frontera de los filisteos, otro grupo de filisteos entró a donde él vivía y le secuestró la esposa y los hijos y las familias del resto del ejército que él tenía. Dice la Biblia en ese capítulo 30 que David, me gusta como lo dice en la traducción de la Biblia de las Américas, dice que lloró hasta que no pudo respirar. Y Dios paradito ahí. Y en un momento le dice, bueno, ya está. ¿Cuántos saben que llorar está bien? ¿Sí? No porque lo dijo Moria Kazán, está en la Biblia. ¿Sí? Está en la palabra. Si el dolor te gana, no hay problema con llorar. Te vas a encontrar alguno que te dice, los cristianos no lloran. No sé qué Biblia leyeron. En mi Biblia, hasta mi Señor lloró. No, no hay problema. No hay problema con llorar. El problema es quedarse llorando. ¿Sí? No hay drama con llorar.
¿Te duele? ¿Llorás? No hay problema. Ahora, si te quedás llorando, ahí hay algo que te está faltando. Salí a buscar el consuelo, que Dios te levante, porque quedarse llorando no está bueno. Bueno, Dios lo deja llorar a David, y cuando termina de llorar, dice que lloró hasta que no tuvo fuerzas, dice Reina Valera del 60. Evidentemente, ahí interviene Dios y David se levanta, dice el versículo 21, con los 200 hombres que habían... Perdón, dice que se levanta y va a recuperar las cosas. El versículo 20 dice que recuperó todo. En el camino, 200 de esos hombres se quedan, estaban cansados, no podían más. Algunos no te pueden seguir el tranco. Y entonces se quedaron en una vertiente, en una cascada. Y llegamos al versículo 21. David vuelve de la victoria, habiendo recuperado las familias de los 50 que lo acompañaron y de los 200 que se quedaron descansando. Y además se trae un botín, porque la idea en las luchas es tener botín, ¿no? Jorgito, botín y victoria, las dos cosas, ¿no? Amén. Uno quiere la victoria y además traerte algo del campo del enemigo, ¿sí? Uno quiere ganar la pelea y además estar mejor que antes de la pelea, ¿amén? La palabra dice, a los que Dios aman, todo ayuda bien. Así que uno quiere victoria y botín, en el nombre de Jesús, ¿amén? Y entonces vuelve David con victoria y botín. Y dice que se encuentra con estos 200 que se habían quedado en el torrente de Besor, un spa que había ahí en esa zona, y salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó, les saludó con paz. ¿Lo leemos de nuevo? Saludó con paz. Los que aquí son líderes de sus hogares, nuestro saludo siempre es de paz. Los que están al frente de empresas, siempre paz. Los que se paran al frente de un aula, los que lideran una barca, los que están al frente de un ministerio, los que tienen una responsabilidad en su trabajo, los que son dueños de sus negocios, el saludo siempre es de paz, ¿sí? De paz. Lo voy a decir de nuevo, somos gente de paz, amén. Y entonces fíjese el versículo 22. Los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Macanudos, ¿o no? Ahora, ¿qué les parece? Los que fueron con David estaban tan cansados como los otros, pero fueron igual. Los que fueron con David seguramente se habían angustiado tanto como el resto, pero fueron igual. Y los que fueron con David, cuando pasaron por el torrente de Besor, deben haber anhelado poner las patas adentro del arroyo y refrescarse, igual que los 200 que se quedaron, pero sin embargo fueron igual. La Biblia dice, acá en este pasaje, describe a aquellos que rompen la identidad, los llama malos y perversos. ¿Cómo sería que cualquiera de nosotros nos volvamos malos y perversos? A ver, mire al de al lado, ¿cómo lo ve? ¿Medio malito? ¿Perversín? ¿Sí? ¿Qué sería que alguien que forma parte del pueblo de Dios, que forma parte de la obra de Dios, es decir, que sale a pelearla, se vuelva malo y una palabra muy fea, perverso? La palabra perverso es muy fea. Quiere decir el que pervierte, es decir, el que tuerce lo correcto. Eso es un perverso. El perverso es el que tuerce lo correcto. Para seguir la palabra que mirábamos hace un par de domingos de Habacuc, el que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es un perverso, tuerce lo correcto. ¿Cómo sería estar dentro
del pueblo de Dios y volverse perverso. Se me ocurrían algunas cosas pensando en lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, me parece que yo me volvería perverso si quiero tener más que el otro y me quiero quedar con la herencia que es de todos, me la quiero quedar para mí solo. Estaría pervirtiendo lo correcto. Por ejemplo, si después de haber ganado la votación esta semana, yo me pusiera en una posición de nosotros somos los buenos y los que no fueron son los malos. Por ejemplo, si yo considerara que la única manera de resolver la brecha que tiene nuestra nación es que los que están del otro lado se acomoden. Porque hay una brecha en el país, ¿no? ¿A que no sabe quién tiene la capacidad de cruzarla? Si no es la Iglesia de Cristo, va a ser muy difícil, ¿eh? Si hay que provocar reencuentro, vamos a necesitar un sobreesfuerzo. Para hacer un sobreesfuerzo tiene que venir una provisión medio sobrenatural. Va a ser muy difícil reparar cualquier brecha si no lo hace la Iglesia de Cristo. Lo voy a decir de nuevo porque usted está... Eso corre por nuestra cuenta, amados. No hay otra provisión moral en la nación en este momento que no sea el pueblo cristiano. Pueblo cristiano no es sinónimo de pueblo evangélico, ¿eh? Los que llevan el nombre de Jesús son la provisión, la reserva moral y amorosa para la restauración de la nación. Los que creen que ya hicimos un gran sacrificio, déjenme decirle que todavía ni arrancamos con las cosas que va a haber que hacer y con los esfuerzos que va a haber que tomar y las cosas que va a haber que dar. Todavía ni empezamos. Pero si nosotros nos paramos en ellos y nosotros, los del torrente y los de la batalla, los que se quedaron durmiendo y los que fuimos, los que batallamos y los que se borraron, los que estuvimos en la brecha y los que no fueron a la brecha, si nosotros nos paramos ahí y desconocemos que delante de Dios hay una nación y que la iglesia cristiana es el pedacito de la nación que todos los días clama a Dios: restaura esta tierra, sánala y haz tu obra. Yo creo que Dios espera escuchar de suelo argentino un clamor que dice: restaura mi país. ¿Alguien más cree lo mismo? Yo creo que Dios está esperando eso. Y creo que la iglesia cristiana es de toda la Argentina el pedazo del pueblo que puede responder a ese anhelo del corazón de Dios. Pero si nosotros nos paramos en ellos y nosotros, no vamos a clamar. Vamos a clamar por nosotros. Y acá hace falta clamar por todos. Aún por la mayoría que se quedó en el torrente de Besor. Algunos se quedaron por dormidos, otros porque les parecía que no podía más, otros por ignorantes, no me importa. Pero lo conseguido tiene que ser el logro de todos. La iglesia es la primera que tiene que ofrecer lo conseguido para que sea una bendición para la nación. Y en concreto, si esto que logramos no se traduce en un compromiso y una tarea más fuerte y más comprometida de la iglesia evangélica a favor de las mujeres argentinas, entonces solamente ganamos una votación. Solamente vamos a haber logrado eso. Y es incompleto, insuficiente. A nosotros nos encanta. Estamos volviendo de tierra filistea con el botín y la victoria. Si no lo volvemos a una victoria de todo el pueblo, entonces quizás terminemos siendo malos, habiendo hecho lo bueno.
Y se vuelve una victoria del pueblo si lo que nosotros conseguimos lo soltamos. Y decimos, es tiempo de esforzarnos a favor de las mujeres de esta nación, de las mujeres que están siendo abusadas, de las mujeres que son golpeadas, de todos los mensajes que desvalorizan y desestiman el valor de la mujer. Y la iglesia tiene que ser pionera. Porque la iglesia evangélica, y creo que nosotros no lo hicimos, creo, pero la iglesia evangélica durante mucho tiempo les dijo a las mujeres cómo se podían vestir, dónde se podían sentar. Durante muchos años la iglesia evangélica hizo trabajar a las mujeres y por muchos años la iglesia fue motorizada por mujeres, pero nunca les reconocíamos el llamado al ministerio. Y no ordenábamos mujeres. Porque nosotros leímos el versículo, el varón no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. Pero igual tuvimos nuestras cosas. Y no hace mucho que la Iglesia Bautista, que creo que en esto ha sido pionera, tenemos 22.000 cosas para mejorar, pero en esta por lo menos le invocamos. No hace mucho que la Iglesia reconoció el ministerio pastoral de la mujer al igual que el del varón. Entonces, compartir el botín es ahora ver con esta fuerza, este impulso, este nombre, en qué lo traducimos y en qué beneficia al resto del pueblo, incluso a los que se quedaron en el torrente del Besor. Ese tiene que ser nuestro deseo. Si nuestro deseo es ganar, nos vamos a volver pobres. Porque el deseo, en ese sentido, produce escasez. Yo he escuchado mucho evangélico ahora decir, vamos por todo. ¿Qué quiere decir vamos por todo? ¿Que antes no íbamos por todo? Porque si vamos por todo quiere decir, vamos a predicarle y a servir a toda la nación, ok, vamos por todo. Pero si vamos por todo quiere decir quedarnos políticamente o socialmente con lugares para sacárselos a otros, y a mí ahí ya me cuesta. No sé si quiero ir por eso. Si la iglesia no da el ejemplo, ¿quién lo va a dar, mis hermanos? Usted mañana se encuentra con alguien que fue un acérrimo defensor del aborto, usted no entra a su oficina y lo mira diciendo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues la remerita verde no te la pusiste hoy, mi amor. No hacemos esas cosas. Compartimos. El día que me tocó hablar en la Cámara de Diputados, justo quedó el lugar libre al lado de la rectora de la Facultad Interamericana, que fue una de las que inventó los pañuelos verdes. Entonces me senté, fui y me senté al lado, le serví agua. Ella creo que pensó que yo estaba en la misma posición que ella. Me agradeció, nos pusimos a charlar, pasó ahí todo un momento y empieza el debate y no sé si notó que mi apellido empieza con A. Así que, ¿qué fue el primero que llamaron? Igual que en el secundario. Voy a tomar lección, a ver, A, frente y siempre, hasta las manos. Bueno, ese día lo mismo. Entonces termino de hablar, me voy a sentar y la mujer me miraba mal. Me ayudó mucho que las siguientes dos que hablaron fueron impresentables. Una, por ejemplo, se desbordó y pidió ecografías y aborto para los transexuales. Yo quería comentarle que hay un temita que no. O sea, uno se puede pintar los labios, pero igual no. Y pasó ella a hablar. Y habló bien. Habló sólida. Yo no estaba de acuerdo con sus argumentos, pero habló bien. Entonces se sentó y le dije, ¿hablaste bien? Entonces me miró como diciendo, me estás cargando. Le digo, no, de verdad, hablaste bien. Le digo, no estoy de acuerdo con algunas cosas que dijiste, pero se entendió porque las otras chicas no te están ayudando. Le digo. Entonces no me dijo más nada. Después pasó Florencia de la B, que hizo el papel tristísimo que es ese día. La verdad que se fue un día que
que parecíamos todos oradores pro vida, ¿no? Porque la verdad que creo que el mejor orador pro vida de ese día fue Florencia de la B, ¿no? Y entonces en un momento yo la miré y ella estaba así. Entonces pasó el rato y le dije, a mí me parece que ustedes necesitan armar un poquito mejor los argumentos, porque no se entiende bien. Cuando terminó todo, ella me dijo, ¿tomamos un café un día de estos? Digo, claro, más vale. Yo ese día, mi sensación fue que ganamos. No sé, creo que Merce estaba, ¿no? Ese día estaba. A mí me parece que ese día ganamos. Al fin del día, yo me podía parar, mirarla de arriba. Les cuento las cosas que me salen bien, las que me salen mal no les cuento. Me pareció que la podía mirar de arriba y decirle, hicieron un papel triste. Pero eso es ir y decirle al resto de tu pueblo, lo que tengo no te lo comparto. Nosotros no somos así, no es nuestra identidad, mis hermanos. Nosotros somos distintos, funcionamos contracorriente, no nos peleamos, no agredimos, no insultamos, no atacamos los derechos del otro, no abusamos del resto, no mentimos. Lo del miércoles fue importante porque fue lograr una votación de rechazo frente al gobierno nacional que no supo qué más que hacer para que se apruebe esta ley. A los medios, que el nivel de mentira fue impresionante. Estábamos en la puerta del Senado, había 1000 personas entregando el 1,000,000 de firmas a los senadores y América decía cientos de pañuelos verdes a favor del aborto. Entonces yo escribí y al rato me contestaron por tweet. Me dijeron, ¿por qué nos está diciendo esto? Le digo, estoy parado acá, no hay un pañuelo verde. Le digo, por ahí se les confundió, por ahí mandaron un... Habrán mandado un mobilero daltónico. Puede pasar. Entonces, frente a todo eso, igual la votación salió como salió. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Nos subimos al pedestal y los escupimos de allá arriba. ¿Qué les parece? No somos así. No somos así. Si alguien viene y te dice algo de esto, nuestra palabra es, nos preocupa la nación. La iglesia le queda un desafío gigante. ¿Cómo va a servir y trabajar con un país que un tercio de la gente piensa que está bien avanzar sobre los derechos del otro e imponerse? Eso es un desafío pastoral gigante. No compartir, no dar lo que tenemos, es perversión. Ahora, a los que fueron a la batalla y pusieron el lomo y se volvieron sangrando por la pelea y después tuvieron que compartir con el que se quedó en el estanque de Besor, les quiero decir algo. Delante de Dios, nadie que se sacrifica queda sin recompensa. Todo lo sembrado recibe recompensa en el cielo y en la tierra. Nadie queda sin recompensa. Y por último, mis hermanos, antes de orar esta mañana, en el capítulo 5 de 2 Samuel, ya se murió Saúl. Los ancianos van y le dicen a David, sé nuestro rey, porque tú eres carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos. Y cuando eran los tiempos de la guerra, tú nos sacabas a la guerra y nos traías de vuelta. Y a ese momento David no había sacado a Israel a la guerra, pero esos ancianos sabían que el que cuidaba las fronteras y iba y venía era David. Y le reconocen que David tenía esto en el corazón. Hay una nación, un pueblo. Esta tierra, mis hermanos, es nuestra. Debe haber otras tierras mejores, pero no son nuestras.
El calzado que llevamos puesto es para pisar esta nación que es nuestra herencia, es la herencia de nuestros hijos, y la iglesia tiene el compromiso de mejorarla. Y no importa si te reconocen o no, un día en el cielo te van a reconocer. Y si seguimos y nos esforzamos en esto, un día, nos ayudan los sugieres esta mañana aquí, Javier, sí, gracias. Un día, la nación misma te reconocerá. ¿Sí? ¿Quieren ponerse de pie? Solo los argentinos o gente que no es argentina pero ama esta tierra, y principalmente gente que sea argentina, ame esta tierra y la quiera bendecir. Esperen un segundo, son demasiadas cosas. Siéntese. De pie solamente los que harían un sacrificio, los que irían a la batalla y compartirían el botín, esos de pie. Los que dejarían de lado sus cosas personales por ayudar a alguien que nunca te va a decir gracias. Los que creen que no hay nada sembrado que no dará fruto. Solamente esos de pie. Tome la mano de su hermano esta mañana. ¿Sí? Tome la mano de su hermano un momento y oramos juntos. Antes de orar, lo mira al de al lado y le dice: no vas a ser malo, ¿eh? Alguien ora conmigo y dice: perverso jamás, complicado puede ser, no puede ser, porque acá fáciles hay pocos, pero perverso jamás. Si Dios nos da la gracia de librar batallas y conseguir botines, alguien que ore conmigo y diga: será para todos en el nombre de Jesús. Empezando por nuestras casas, ¿eh? Que lo que nosotros consigamos jamás quede en mí, que alcance generaciones, que jamás yo trabaje solo por lo mío. Empezando en nuestras casas, el logro mío tiene que ser el logro de mis hijos, tiene que ser el logro de mis nietos. Así dice la palabra. El hombre sabio le deja herencia a los nietos. No dice a los hijos, a los nietos. Piensa más largo. Así que empezando por casa, como dice la Biblia, que todo empieza en casa. Así que empiezan cosas, empiezan con los cercanos, con mi círculo de amigos, con la gente que tengo cerca, con mi familia, con los hermanos que tengo más pegados. Empezando con los cercanos. Y Dios nos dé la gracia de hacerlo por todos en el nombre de Jesús. Entonces no debe haber en ningún miembro de la iglesia a la hora de estas cosas ningún triunfalismo, porque a nosotros nos duele la nación, mis hermanos. La amamos, la bendecimos, la servimos. Por eso la iglesia va donde no va nadie. Mañana va a haber un grupo en una de las cárceles, pasado en otra de las unidades penitenciarias, la gente de los comedores va a estar ahí, la gente que ayuda con el tema de la ropa va a estar ahí, y van a estar dejando de sus tiempos y de sus botines para compartir con otro. Por eso aquí hay gente que se levantó esta mañana y vino a servirnos, porque pensó, miren que hay gente que pensó que esta mañana una buena idea era venir a lavar el baño. Estos somos, esta es nuestra identidad en el nombre de Jesús. Tome la mano de su hermano un momento. Señor, te honramos y te bendecimos. Señor, exaltamos tu nombre. Señor, por supuesto, te damos gracias por lo que pasó esta semana, pero Señor, oramos que renueves nuestras fuerzas, renueves tu gracia sobre nuestra vida, no nos falte tu presencia. Señor, orando por nuestras casas, por nuestras ciudades y aún por nuestra nación, oramos, Señor, que nos des victorias importantes, que bendiga a todo tu pueblo y a todo el pueblo de esta tierra. Señor, que tu iglesia sea un ejemplo de gente que batalla, aún en diferencia en contra, aún siendo menos que el enemigo, aún, Señor, con menos fuerza que el otro. Señor, que tu iglesia siempre tenga claro
a quién sirve y para quién batalla, pero en el nombre de Jesús, de cada cosa que obtengamos, de cada derecho, de cada principio, de cada cosa que obtengamos, jamás, jamás seamos gente mala que se lo queda, Señor. Líbranos, líbranos de eso, Señor. Líbranos de querer lo que tiene el otro. Esto somos, Señor, esta es nuestra identidad. Señor, bebimos de una fuente que eres tú, y esta es nuestra fuente, igual que tú, Señor Jesucristo, que te diste, te entregaste y no te guardaste nada. Nosotros tampoco nos guardamos nada, empezando por los que amamos, los de nuestra propia casa, los que tenemos cerca, los que mañana van a ir a nuestros colegios, los que mañana van a trabajar al lado nuestro. Señor, en el nombre de Jesús, creemos que lo que se siembra más acá, más allá, dará fruto. No somos otra cosa, esta es nuestra identidad. En el nombre de Jesús, te honramos y te bendecimos, te damos gloria y damos gracias por tu amor, Señor. Ahora, Señor, bendice la nación. Bendice la nación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la nación en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Sana nuestra tierra, ayúdanos a ser usados en eso, y de todo te daremos la gloria. Bendícenos en el regreso a casa, guárdanos, protégenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga en el regreso a casa. Por favor, los que están de los 12, si nos ayudan aquí en el frente. Aquellos que están esta mañana, si alguna persona necesita oración esta mañana, los líderes de la iglesia están aquí, ¿sí? Y venceremos potestades de maldad.